principalmente nos decantaríamos por un portfolio completamente diversificado. Bien es así que siendo Aberdeen una, además desde el año pasado, una marca completamente global, procuraríamos darle o podemos ofrecer cualquier tipo de alternativa, bien sea renta fija con la adquisición de Scottish Widows o bien sea renta variable en el que Aberdeen ha sido uno de los principales players históricamente. En primer lugar, antes de dar las apuestas, tendríamos que considerar siempre el perfil del inversor. Pero bueno, para construir una cartera diversificada, nosotros apostaríamos por la parte de la renta fija, por renta fija emergente, diversificando entre crédito, deuda y una apuesta selectiva por distintas divisas que pueden ofrecer valor. Y en cuanto a la renta variable, apostaríamos por algo muy diversificado, en concreto renta variable global. Si nos vamos por regiones, destacaríamos Europa frente a Estados Unidos y exposición en emergentes, Latinoamérica como nuestra región favorita. Bueno, lo primero es que yo creo que desterrar los fondos emergentes cuando los fundamentales y la demografía es tan fuerte, pensamos que en base a nuestro conocimiento, donde nuestro gurú es Head de Equity Su Yang, se crea allí, tenemos una oficina de 90 personas, gestionamos 160 billones en la región, o sea, desterrar fondos emergentes pensamos que es un error, eso en primer lugar. Y luego, bueno, Aberdeen tiene tanto fondos países como fondos regionales debido a que llevamos más que nadie en esa zona, ¿no? Entonces, tanto renta fija o renta variable emergente, ya sea global o por regiones, pensamos que podemos ser muy útiles para los inversores. Bien, en cuanto a rentabilidad, sí que es cierto que hemos visto sobre todo que los activos de mayor riesgo son los que mejor se han comportado. Como sorpresas positivas, quizá el recorrido que ha tenido el high yield, que bueno, esperábamos que tenía menos del que ha ido teniendo, y luego hemos visto pues, poco recorrido, lógicamente, en renta fija de mercados desarrollados, han corrido los periféricos, pero no tanto como el año anterior. Y en cuanto a los que peor se han comportado, pues países como por ejemplo Japón, que el año pasado se comportó muy bien, ¿no? Bueno, fundamentalmente el inversor extranjero, es una opinión un poco personal, lo que he visto es que son mucho más largoplacistas, más institucionales y son aquellos que, por ejemplo, de emergentes no han salido tanto como ha podido ser la desbandada que ha habido en mercados. No podríamos decir que son más sofisticados, pero sí son más largoplacistas tanto en renta variable como en renta fija. Y bueno, es una tendencia que nos gustaría ver cada vez más en el inversor español porque es la única manera de ganar o de invertir en bolsa. Bueno, al final es verdad que tradicionalmente en España los productos con menos riesgo, garantizados, fondos mixtos con un sesgo muy hacia renta fija y sobre todo sesgo español son los que mejor se han comportado, pero también estamos viendo cómo el inversor se va sofisticando y va entrando en productos con un mayor riesgo. Es que estamos observando cómo la escala de riesgo va aumentando un poco, vemos que los fondos de retorno absoluto, la renta variable de países pues, como Japón, países renta variable estadounidense, emergentes, está penetrando en el mercado español. Aún así, sí que es verdad que todavía el sesgo del inversor español es bastante conservador.